dos meses, tal vez, si no me equivoco, y le detectan cáncer al papá de Uvitas. Y siempre ahora como que ellos son como mis hijos y trato de darles mutuamente para los dos. Hermanos de Netflix o en alguna película, y digo, ahí sí, ya, ahora sí voy a descansar. ¿Por qué terminó tu relación con Kelly Macas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de un nuevo podcast. Y esta vez me encuentro con uno de los youtubers, creadores de contenido, productores, de los primeros de Saraguro. Muchos piensan que yo soy la única que hago contenido, pero no. Dentro de Saraguro habemos muchos que hacemos contenidos. Y uno de ellos, pues, es Adonis. Hola, hola, Nancy. Bueno, es aquí. Gracias, primeramente, decirte gracias, agradecerte por la invitación. Por estar aquí en tu podcast, y de ese lado agradecerte y con un poquito de nervios a lo que se vengan las preguntas, pero a darle con todo y a lo que venga. Ya. Antes de empezar, me gustaría saber tu nombre, que nos cuentes cuál es tu nombre verdadero. Bueno, verán, con el nombre artístico me conocen como Adonis, pero mi nombre verdadero es Giovanni Fabián Tene al cuadrado. ¿Nos puedes decir la diferencia entre Giovanni y Adonis? Giovanni, bueno, es lo que me pusieron mis papás. Mis papás, uh-huh, cuando nací, entonces el nombre que eligieron ellos para mí. Y Adonis es un nombre artístico que cuando yo quería empezar a crear contenido, entonces es como que no sabía qué nombre ponerme. Entonces después, uh-huh, yo vi en las redes sociales, consulté, y como que salió así Adonis y me gustó ese nombre, Adonis, y con eso me hice conocer palabras. Eso te hice conocer. ¿Cómo era tu vida antes de hacer redes sociales? Mi vida antes de las redes sociales, un poco dura porque venimos de una familia tan, digamos, de bajos recursos económicos. A pesar, tengo una hermana que estuvo mal, se enfermó, y muy dura. Entonces, pero trabajábamos y estudié, trabajando y estudiaba de ese lado. ¿Estabas estudiando en la universidad, tal vez? Iba a entrar a la universidad, pero por la situación que no teníamos dinero y por ese lado que no pude estudiar en la universidad. Ah, ¿qué querías seguir en la universidad? Arquitectura. ¿En serio arquitectura? Me gusta el arte, me gusta bastante el arte, entonces dibujo todo eso de los planos. Entonces, como que me llamaba la atención. Entonces, eso quería yo estudiar y no se dio, pero tampoco me arrepiento de donde estoy ahora. Wow, arquitectura. Creo que es una carrera bastante difícil. Sí, bastante difícil, que vienen más las matemáticas, full matemáticas. Sí. Pero entonces, debe ser bueno en matemáticas. Me gusta la matemática. Tampoco decir, uy, soy bueno, pero sí me defiendo en matemáticas. Ay, qué chévere. ¿Cómo empiezas tú a hacer contenido? ¿En quién te inspiras para hacer contenido? Porque yo entiendo que cuando tú empezaste a hacer en Saraguro, como que no había muchos youtubers. Bueno, creo que como tú mismo lo comentaste primerito, creo que fuimos los primeros que empezamos a hacer contenido. Que yo comencé con un primo, bueno, el primo que es por parte de mi papá, con ellos empezamos a hacer un video así, algo tipo de los borrachos cuando comenzamos. Ah. Y cuando después de eso, mi primo me escribió, sí, ahora Pete, él, uh-huh, me escribió, dice, ¿cómo? Dice, generar dinero. Yo nunca supe de ese lado, uh-huh, pero siempre me gustaba, porque cuando yo era pequeño, yeah, me gustaba que la gente me conozca. Y él decía a otro primo, digo, cantemos para que la gente nos conozca, porque, uh-huh, siempre me gustaba que me conozcan la gente, uh-huh, quién soy, de dónde soy. Pero no se dio la oportunidad porque para canto no valgo. Entonces, de ese lado, regresando al tema, entonces, por mi primo, uh-huh, entonces él me dice, ¿sabes qué? Hay cómo generar dinero, porque él ya estaba desde antes, pero con el mundo del dibujo, él. Ah, así, sí, entonces, sí, sí. Y él me indicó, dijo, así que es serio. Entonces, digo, grabemos. Y él, como sabía un poquito de la edición, él tenía la computadora y yo tenía mi celular, yo tenía un iPhone 6. Uh-huh. Y entonces, que como quiera mi mamá, un amigo allá de Estados Unidos le mandó y con ese nos compramos y con ese empezamos a grabar contenido con mi primo. Ah, ya, entonces, pero tú empiezas solo también de tu lado, o sea, claro, yo también tuve de mi lado y él también tuvo su lado. Entonces, como que yo comencé primerito con mi primo, grabamos así de la nada. Es, uh-huh, que la inspiración, como tú dices, ¿a quién me inspiré?
fue en esos tiempos de Edvil Benavides, Diego Villasís, Kike Hav, Enchufe TV. Entonces, como yo les veía a ellos, entonces como que yo quería más o menos grabar videos. Entonces, y de ese lado comencé. Pero nunca supe, cuando yo grabé el primer video, nunca supe que había como generar plata aquí en este mundo. ¿Tú empezaste a subir videos a Facebook o a YouTube cuando...? A YouTube. A YouTube empezaste a subir tú. Y ahí tu canal era Adonis. Sí, el primerito era Adonis. Ah. Sí, Adonis. Una vez que ya Pedro te contactó, ustedes empezaron a hacer contenido, ¿no es cierto?, juntos. Sí, con él empezamos a hacer contenido. Creo que trabajamos con él así contenido haciendo, creo que por 7-8 meses más o menos. 8 meses. Y el canal seguía llamándose Adonis, ¿no? Sí, yo era mi canal. Ah, era tu sí. canal, ajá. No, perdón. Era el canal de Pete. Ajá. Pero, perdón, mijo. Primer video que me acuerdo, el primer video subimos a Facebook, así a Facebook. Ah, a Facebook. Sí, a Facebook. A mi, si no me equivoco, creo que era mi cuenta personal nomás, no a página, no teníamos todavía página, nada. Ah, ya. Y después dice mi primo que en YouTube hay como ganar plata, entonces uh-huh. de ahí él se creó el canal de YouTube, uh-huh. entonces, y subimos videos a YouTube. Ah, ya, entonces, tú tenías tu página y ahí es donde subías videos, sí. ¿no es cierto? Ah, y ahí entonces Pedro se creó su YouTube y entonces ahí hacen contenidos en ese canal. Sí. Ah, ya. ¿Ustedes por qué se llegaron a separar? ¿Hubieron diferencias o algo así? Creo que en lo primero cuando estuvimos con Pete, primerito como que empezamos a grabar videos y no pegábamos. Mm. Entonces, y después hicimos videos así de queríamos nosotros más o menos pegar así como hacían ellos, así con nuestra otra ropa, así normal, ¿no? Con nuestra cultura. Uh-huh. Entonces, y después nos ocurrió hacer un video con nuestra ropa, nuestra cultura, así con la ropa viejita y de ese lado. Uh-huh. Y pegó. Hicimos novios de ahora y novios de antes. Ah, sí. Y entonces, uh-huh. eso pegó. Entonces, y después de eso, yo le decía a mi primo, vistámonos de viejitos y de ese lado, hagamos así. Pero como que, no sé si estuve mal o yo, pero como que no mucho le gustó ese lado. Mm. No mucho le gustó. Y aparte de eso, que él ya estaba estudiando en la universidad, creo que tuvo problemas con su familia, porque mm-hmm. él me dijo que estaba un poco descuidando de su universidad. Bueno, como ustedes saben, él es arquitecto. Ajá. Entonces, él estaba como que descuidando su universidad. Entonces, y de ese lado es como que dijo, no voy a poder porque estamos mucho dedicados a esto y mi familia me están como que diciendo, tienes que terminar la universidad, tienes que estudiar. Entonces, de ese lado como que dijo, no, ya no voy a poder más porque me estoy descuidando de la universidad. Entonces, como que, y tampoco había ingreso, nada por ingreso. Ajá. Nunca peleamos por eso, por nada de ese lado. Tampoco peleamos, sino que hubo una distancia porque él tuvo que estudiar. Entonces, de ese lado salimos y trabajamos mutuamente, digamos, cada quien por su lado. Por su lado, tú ya... Digamos, ya no dejas de hacer contenido juntos. Tú, ahorita, ¿en qué te enfocas? ¿Cómo es el contenido que ibas a manejar? Verás, justo en ese uh-huh. video que estamos hablando de novios de ahora, de novios uh-huh. de antes, salió mi hermano, la Chuquita. Ah, justo ahí salió él. Ah. Entonces, él cuando era niño le gustaba salir. Uh-huh. Entonces, le gustaba salir el video, pero él no tenía todavía nombre, nada. Uh-huh. Entonces, en esos tiempos. Entonces, y después de ese lado, ya cuando salgo de mi primo, no sabía qué hacer. Uh-huh. Y después de ese lado, yo vine a grabar un video justo acá en Saraguro. Yo uh-huh. trabajaba en Cuenca y yo solo los fines de semana venía acá a Saraguro a grabar. Uh-huh. Entonces, y justo vi que ese video pegó, pues creo que llegó, si no me equivoco, llegó como unos 30,000, 45,000 en Facebook. Ese video de ese primer video más viral de nosotros. Uh-huh. Entonces yo contento, pues diciendo ahí, le dije, pues en pipa, hagamos videos de nuestra cultura porque eso pega más. Porque uh-huh. hacíamos otras cosas copiando, otras, no pegaba nada. Uh-huh. Entonces, y después de ese lado... Después, entonces vengo yo acá y digo, ¿y ahora con quién grabo? Le decía a mi mamá y mi hermano quería salir en los videos. Él, yeah. desde chiquito, nunca él, yo le esforcé a salir en los videos. Él quería meterse en los videos cuando yo grababa con mi primo. Uh-huh. Entonces digo, grabemos un video. Y justo esa vez grabamos un video que había en las redes sociales: había que decía, ¿qué quieres? Cola, Coca-Cola, agua o de ese lado. Pero yo le meto a lo estrilo, digo, ¿qué quieres? ¿Chicha o guarapo? Uh-huh. Entonces después la dice, pero ¿cómo me vas a llamar? Y él decía, ¿cómo me vas a llamar? Y justo tengo un tío, uh-huh. un tío que se llama Ashuko. Uh-huh.
Ya. Pero, digamos, el nombre, digamos, en español es Asunción, uh-huh. pero en quichua es Ashuko. Uh-huh. Entonces, como que mi abuelita le decía Ashuko, Ashuko, y nosotros nos gozaba. Y entonces, de una, como que Ashuko, Ashuko, ponte Ashuko, ya ves. Ah. Y decían para mí, este, papito Juan, teita Juan. Y entonces, como que mi abuelita tuvo, digamos, un padrastro uh-huh. que se llamaba, bueno, padre, bueno mi bis, mi abuelo padrastro, ¿cómo diría? Mi, su segundo esposo de mi abuelita ya. se llamaba, este, Taita Juan, entonces como que de ahí nos ocurrió el nombre de Taita Juan, de Juan, entonces de ahí salió Taita Juan y Ashuquito. Ashuquito. Y de ahí se grabó el video de Chichiguarapo, llegó creo que, si no me equivoco, a 500,000. ¡Wow! Pegaron durísimo. Y pegamos durísimo, y ahí fuimos, eso le hizo a mi hermano quedarse como Ashuquito, 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 y... se quedó, gracias a Dios, hasta ahora el nombre de Ashuquito. De ahí así comenzamos. ¿Cuántos años tuvo Ashuquito en ese momento? Ashuquito en ese momento, si no me equivoco, estaba entrando a los 6 años. ¡Ay, estaba chiquito! Sí, a los 6 años Ashuquito, entonces, y de ese lado estábamos trabajando. Entonces, de esta manera empieza la creación del personaje de Ashuquito. Entonces, ¿cómo empieza la creación del personaje de María? María. María llega después de, ¿qué sería? Unos 6, 7 meses, casi 1 año, si no estoy mal. Yo estaba trabajando con mi ñaña, entonces así meses. Uh-huh. Y cuando la mamá de ella, trabajaba con mi mamá tejiendo mullos acá en mi casa. Uh-huh. Entonces, y de ese lado, ella andaba ahí con la mamá, entonces. Uh-huh. Y justo nos hacía falta una mujer en nuestro uh-huh. en nuestro team, bueno, en nuestro lado. Entonces yo decía, y ahora, ¿quién sacamos de mujer? Porque decíamos como que hacer mujer de Ashuquito, y mujer de Ashuquito. Ajá. Entonces, y de ese lado, justo un día le digo a ella, digo, ¿quieres grabar el video? Y a ti, mira, si no, uh-huh. no quiero, dice, no sé. Yeah. Y yo le encabo, digo, te voy a pagar $20. Ya. Yeah. Y de ese lado, y ella como que ya, de una por 20, así. Ah. Y como que tímida, tímida, y lo hizo. Mm. Y después, no sé, pero creo que le gustó y dijo, digo, ¿quieres grabar videos? Ya, dijo, ya, ya, ya. Y empezamos a grabar videos con ella. Ahí entró ella, después de un tipito entró ella con nosotros. Claro. ¿Cómo le das el nombre de María? ¿Cómo surge? El nombre de María, no es que ella en la vida real se llama Natalie, uh-huh. pero... María, no sé, ese día justo ya yendo a comenzar a grabar, uh-huh. si no me equivoco, creo que le di así, no sé cómo le llamamos, pero no sé, nada nos ocurrió, así, uh-huh. bueno, yo creo que no sé si estoy bien, pero de la nada nos ocurrió María y María, se juega con nombre de María y un nombre más cortito. Uh-huh. María. Es fácil de acordar, sí. María. Y muy común también. Y muy, creo que sí, es también muy común. Uh-huh. Y de ese lado. Pero de ahí nos dimos cuenta que va, digo, después que le hicimos conocer a María, digo, María, de ahí viene de la India María, digo. De él, claro, como pues. Uh-huh. Entonces, de ese lado, como que no nos he equivocado el nombre. Mm. Veo que últimamente estás trabajando también con Uvitas. ¿Cómo está surgiendo esta? Uvitas llega después de que estamos hablando casi 4 años, llega, como usted tú sabes, creo que trabajaba un tiempo con ustedes. Uh-huh. Y a pesar de ese lado, creo que Uvitas se alejó de ustedes porque el papá le llevó al oriente, de ese lado. Uh-huh. Entonces él pasaba al oriente y un día el papá viene a mi casa. Ya. Yeah. Y justo hablando con él, digo, ¿qué pasó con Uvitas? ¿Por qué no graba videos? De lado, y como que dijo, estaba estudiando abajo y ya no grababa videos. Uh-huh. Entonces, tal vez mi primo, porque ya vivía abajo, no le llamó, no le buscó, entonces de ese lado, porque ya estaba con su papá abajo. Uh-huh. Entonces, de ese lado, él me pide, dice, acuérdame, dice, saca videos a mi hijo, dice, voy a mandarle los fines de semana, me dice. Entonces, y de ese lado yo digo, ya te acuerdo, digo, cualquier rato tú mándame, yo te grabo los videos. Uh-huh. Y uno de ese lado pasó creo que como 3 meses, o 2 meses, tal vez, si no me equivoco. Y le detectan cáncer al papá de Uvitas. ¿Serio? Le detectan y viene a Saraguro y se pone mal y cuando él ya se puso mal y se puso acá a estar en Saraguro. Uh-huh. Y cuando dimos cuenta, el Uvitas estaba abajo solo con una vecina. ¿Solito viviendo? Solito con una vecina. Una vecina le ha dicho pues, que para venir, entonces estaba con él. Entonces, y de ese lado, como que nos dicen que las familias de Uvas, que él tiene una hermana que está en España, uh-huh. entonces ella se ha comunicado con él, entonces dice, a mi mamá le dice, apóyanos, dice, traen las Uvitas de abajo, dice, de ley, porque el papá está aquí. Uh-huh. Entonces, y de ese lado, le doy gracias a Dios, pues digo, creo que siempre yo gracias a mi madre,
ella ha sido un poquito como que bien amable, le gusta compartir, le gusta ver por los demás. Entonces, y de ese lado mi mamá aceptó y nos fuimos a Benito en la Uvitas de abajo de Zamora. Entonces, lo vi TTL de Zamora y empezamos a grabar el video. Y yo, claro, yo después de cuando empecé a grabar, yo tenía un poquito de como que no sé cómo irá a sentir mi primo, porque yo tenía un poco de miedo, porque uh-huh. Uvitas es el nombre artístico de mi primo, porque él se llama Yurman. Uh-huh. Y de ese lado, yo con ese riesgo, yo cogí a trabajar a Uvas, con ese riesgo de que qué dirán mi familia. Claro, pues es que mi primo es familia de mi mamá y como uh-huh. que a veces también como que hay un resentimiento o algo que claro. dice, ¿por qué he ido a coger? Uh-huh. De ese lado, yo nunca me fui rogando, no, sino ellos vinieron a mi casa. Entonces, y de ese lado, Uvitas llegó a mi casa y la hermana estaba por llevarle, quería llevarle a España para que viva con ella. Claro. Entonces, mi hermana mayor, que es por parte de la mamá, ya. Ay, perdón, por parte del papá, por parte del papá, que tiene una hermana que está en España. Entonces, ella como que le quiere apoyar a Uvitas. Entonces, de ese lado, hasta que mientras Uvitas esté aquí, uh-huh. está en mi casa y haciendo videos con nosotros, le gusta hacer videos y de ese lado está muy contento con nosotros. Wow, qué bonito. No sabía ese lado de Uvitas, pero no, sí, de Uvitas uh-huh. tiene una historia tan triste que no sé cómo, digo, a veces cuando grabamos reflexiones, a veces le hago acordar algo y él como que tiene una fuerza o esa valentía que él no llora. Porque yo siempre he tenido miedo de que cuando sea grande, yo siempre en mi casa y yo creo que, bueno, haber sido malo de repente, pero creo que todas las personas cometemos errores. Pero siempre en mi caso y a mis hermanos, a toditos, les trato de educar. Porque aparte de hacer videos, tengo otros emprendimientos también. Uh-huh. Tengo otros negocios con mis hermanos, porque en mi casa todos trabajamos. Entonces, y de ese lado, a Lubitas también como que le enseñé a trabajar, a enseñar a coger dinero, que aprenda de ese lado. Que no me gustaría que cuando él crezca, tal vez porque no tuvo el cariño de su mamá, así, porque la mamá, digamos, está con, creo que tiene otra pareja de ese lado, pero la mamá tal vez sí le llama de ese lado, sí le habla de Uvitas, sí, le hemos ido a ver a la mamá también, entonces el papá también como está un poquito mal de salud, uh-huh. entonces como que él vino a vivir con nosotros, pero nosotros le tratamos como que si fuera nuestro hermano, entonces de ese lado como que diciendo, mi hijo, no hagas esto, porque la verdad no me gustaría que cuando tenga unos 15, 16 años se vaya a dedicarse a la otra vida porque por falta de cariño de tal vez de los padres y de ese lado. Pero siempre yo le he tratado de decir, mi hijo, todo lo que tú construyas ahora, espero que algún día lo valga la pena y lo puedas hacer y demostrar, y si puedes ayudar a tu familia, que mejor. Porque él viene viene desde abajo, Uvitas. Sí, o sea, de lo que me cuentas de su vida, pero su personalidad es súper diferente. Claro, exacto, uh-huh. es como que toda la gente le dice, uy, qué niño tan inocente, de ese lado, todos los videos, dice, alegre, de ese lado, pero sí, me veo así, como digo, él es tan fuerte que no llora nada. Digo, ¿estás bien con nosotros? Sí, estoy bien con ustedes. Y le tratamos bien, casi como que cosas que le compro para Chico, aunque a veces como quiera hago, pero compro para los dos, es que me siento mal cuando... Si le compramos una mochila y él como que se siente un poquito mal. Entonces, uh-huh. no sé si viste los videos cuando yo le compré motos. Entonces uh-huh. digo, sí, es que yo quería moto. Entonces ya me fui. Uh-huh. Entonces, de ese lado digo, Uvitas, chuta. Entonces, si le compro uno, ¿cómo se va a sentir mal el otro? Uh-huh. Entonces, digo, como quiero voy a hacer. Y siempre ahora como que ellos son como mis hijos y trato de darles mutuamente para los dos. Qué hermoso. Es muy bonito saber, conocer ese lado de ti y también conocer un poco más de Uvitas. Ahorita, otra vez regresando, ¿cómo es que, en qué te inspiras para darle las características a María y a Chuquito? Que ellos, o sea, a Chuquito es el mocero y María es como que la controladora. Yeah. Ajá. Yo creo que de ese lado, bueno, no sé, a veces la gente, algunos me han dicho, tú les las enseñado mal o deslado, pero es que de las palabras que nosotros eran las palabras claves que decíamos, la gran bisma, la gran puta, perdón por la palabra, mm-hmm. Antes de decir cholo purgiado, la gran china purgiada. Entonces son palabras claves que yo aprendí por mi abuelo y eso creo que fueron por la cual nosotros pegamos. Todas esas palabras que yo hablaba como Teita Juan, pegué por mi abuelito. Entonces, y de ese lado, yo enseñé a mi hermano y a la María de como que mujer y esposo, creo que viviendo la vida real de antes, cómo era antes. Uh-huh. Entonces, la única idea que a mí me llegó era eso,
que hablaban de lado, entonces siempre había pareja. Creo que la vida de uno creces, ya eres niño, creces y te haces de pareja. Uh-huh. Entonces, y no sé, mi mente qué estaría en ese tiempo, que le hago como que no hago actuar como un niño, sino como ya tuviera una pareja de ese lado. Adulto, como un adulto, pero uh-huh. la verdad no sé, pero yo creo que me enfoqué bien a los mayores, como era, como que mi mente era de niño, crecía y después ya vuelta como que la pareja, entonces de ese lado como que hacía pareja, uh-huh. creo que una vez hice así como que tenga wow, de ese lado, pero uh-huh. es que a la gente le gustó, entonces a la gente le gustó esos uh-huh. tipos de videos, entonces llegué a hacer eso, y entonces yo pasé como papá nomás, ¿sabes? Como abuelo casi de ese lado. Ajá. Entonces, y eso más o menos fue que me ocurrió hacer eso. Wow, es muy bien pensado, porque, o sea, que un niño interprete a como que a un adulto es muy llamativo. Aunque a veces ajá. decían que estuve haciendo mal porque sí, hacía hablar cosas de adultos. Ajá. Sí, ¿qué pensabas tú acerca de eso? Digamos, yo creo que, como digo, en esta vida No a todos les va a gustar el tipo de contenido que hace una uh-huh. persona, pero gracias a Dios le doy que si quiero un 80% la gente le gustaba, entonces yo pues de 80% de las personas que les gustaban los videos, como que yo seguía, luchaba, seguía y no me daba por vencido, ignoraba los comentarios malos de ese lado de la gente. Uh-huh. ¿Y tu mamá qué opinaba acerca de que Ashuquito esté como que hablando palabras como que ya adultas? Uh-huh. Primerito como que sí me decía un poquito como que ¿por qué dice que haga eso? Entonces como que yo decía, eso le gusta a la gente, entonces eso le gusta a la gente, eso le gusta a la gente, entonces y de ese lado como que mi mamá me supo entender y de ese lado, pero sí me regañaba un poquito y de ese lado. ¿Y te regañaba? Y Ashuquito sí así iba a todas las escenas que tú le decías o algunas escenas con que sí cuando no quería hacer. Primerita vez como que no, él como no tenía los dos dientecitos de aquí, él no podía hablar bien, entonces como que me hacía repetir y de ese lado, entonces como que, y ahí aparte de ese lado decía habla así o habla así, entonces como que cuando podía hablar él se ponía molesto, cuando yo decía repite otra vez, entonces como que se ponía molesto y de ese lado. Solo ahí. Sí. De ahí no. Creo que después aprendió bastante. Desde los 6 años aprendió a captar rapidito. Porque me comenta que cuando está en la escuela, ajá. él capta de una. Si cualquier cosa, de una. Porque yo siempre le exigía desde los 6 años. A ver, yo decía, Ashuco, dile esta. Así hablaba como unas cuantas letras. Todo y dice que dile a esa persona rapidito. Entonces como que él captaba todo y decía. Entonces como que uh-huh. iba captando, entonces y le he ayudado bastante en la escuela. Wow. Aunque las malas palabras que le he enseñado también. Sí, claro. Ay, ya, qué chévere, pero le has entrenado full bien, entonces ahorita debe ser súper rápido aprenderse un guión y todo. Claro, eso. Sí, no, en la actuación ahorita él ya actúa bien como un personaje profesional, bueno, en el ámbito que yo he trabajado. Ya actúa bien, improvisa bien, no se queda callado. Entonces yo a veces trato solo de corregirle y eso se va para largo. Wow, qué chévere. Cuando tú estás, o sea, en el boom con Ashuquito, con el team, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué es lo que pensabas cuando estabas ahí en el tope? O sea, todos los videos pegaban. Yo en ese tiempo pensé que todo el tiempo iba a pegar. ¿Pensaste eso? Sí, iba a pensar que... y que estaba en el boom, como tú estaba en el viral, yo pensé que estaba en lo más grande, pero después cuando tú empezaste, tú explotaste más grande, tú fuiste ya internacional a lo más grande, porque yo era solo nacional, claro, Perú me conocían, pero cuando tú te fuiste así a lo más grande, cuando tú ya te empezaste así, yo dije, wow, Nancy, más chuta, digo, porque todos pensaban, te acuerdas que decían así, como tú dices, todos pensaban que tú fuiste la primera y nosotros María te copió a ti. Sí, sí, okay. Sí. Y María te copió a ti. Entonces, de ese lado, como tú dices, que yo bueno, no me sentía tan grande, pero sí los videos se viralizaban. Uh-huh. Pero cuando tú expandiste más, yo dije, wow, entonces yo a ese límite quise llegar. Para mí, si llego, por ejemplo, hasta ahorita, Ashuquito no se ha quemado. Ashuquito sigue todavía en un ámbito como que lineal, ni más arriba ni más abajo. Es como que, ay, ¿quién era Ashuquito? ¿Quién era? No. Sigue todavía como que un ámbito, aunque creciendo, pero sigue todavía haciéndose. Tenemos videos de 1 millón, de 2 millones, 3 millones, con las bromas que hacemos. Entonces, como que al ver las visualizaciones, yo creo que, digo, a la gente todavía sí le gusta de Ashuquito.
Entonces, y de ese lado es como que dicho que yo quiero llegar más grande, a lo más alto, entonces más alto. Entonces, a ver qué pasa, porque a ver qué pasa, Dios, si me da la oportunidad, porque me he tratado de estar en un nivel, digamos así, que no apagarme, ni, pero espero, Diosito, que algún rato haya un video y de ese lado que se pueda hacerse más viral. Y qué mejor expandir más. Claro, es conocer, claro, como tú tuviste que conocer México, llegar allá, que la gente te entrevista. Entonces, a ese, digamos, para mí, digamos, y ese, y que mi hermano esté, digamos, en Netflix. Eso para mí, digo yo, ahí tal vez yo diré, mi hermano, o algunos de mis personas que tengo, o la María, o Misú, o el Lubitas, pero mi hermano, como él comenzó primerito, digo, que estemos así con las entrevistas por México y de ese lado, y mi hermano está en Netflix o en alguna película, y digo, ahí sí, ya, ahora sí voy a descansar. Wow. O sea, eso es un sueño posible. Claro, como entonces, chiquito. Nunca, uh-huh. Es todo, claro, es difícil, pero nunca imposible de hacer uh-huh. las cosas. Sí, eso sí. Cuando, digamos, tú estás en el boom, estás estable, muy estable, ¿alguna vez sentiste que como que se te ibas a las nubes, como ser, como que te levantabas un poquito, como decir, como se te subía la fama? ¿Sentiste alguna vez de esa manera? Sí, ¿para qué te voy a mentir? Sí, como que creo que todo el mundo lo hace, entonces como que nunca fue mi primera vez. Uh-huh. Fue mi primera vez, entonces, y de ese lado como que a veces sí se me subió la fama, pero a veces, como estás arriba, tú puedes bajar, caerte. Yo creo que en el mundo de las grabaciones de los videos, de mi niño que se apaga con los videos, yo creo que nunca bajé, bueno, en mi parte no bajé mucho, pero en los recursos económicos, en lo económico, sí bajé. Yo caí, y ahí donde me di cuenta que a veces, como dice un dicho, de las caídas se aprende, porque cuando caes, más aprendes. Creo que es el afortunado de tener éxito es cayéndote. Si no caes, nunca vas a tener éxito. Entonces, dado yo caí, entonces, pero en lo económico. Uh-huh. Entonces, ahí como que se me bajó todo. Se me bajó todo lo que era el famoso, el que andaba, entonces, y de ese lado. Uh-huh. Pero creo que nadie somos perfectos. Nadie somos perfectos. Y de lado, creo que a veces sí me arrepiento de algunas cosas que hice, pero digo, de los errores se aprende. Y si algún día estoy grande, algún día, porque sé que voy a llegar a ser grande, entonces de ese lado digo, no, ya, si antes cometí este error, ya algún día no voy a cometer. ¿Cuál crees que ha sido el error o lo que te llevó a caer económicamente así? En ese lado fue de que hice mala administración, de que ya al tener dinero a esta edad, digamos, más o menos de 23 años, 24 años, ya más o menos de un capital de 50 mil, 60 mil dólares, claro, pero entonces, y de ese lado, a los 23 años todavía, entonces, uh-huh. después ya empecé a tener más de 100 mil dólares, entonces, yo creo que lo mío fue que a los 24 años yo ya quise ser más grande, duplicar mis ganancias, quería hacer algo grande, pero creo que digo, Dios sabe que cuando llegue tu hora, llegará tu momento para hacer las cosas. Entonces yo quise hacer, invertí más acá, invertí acá, invertí acá. Y cuando, boom, no funcionó como iba a ser, como yo pensaba. Y aparte se me cayó la página de mi hermana, la Chuquito. Y se fue todo abajo, todo. Que solo tenía casi como, si no me equivoco, de 22 a 25 personas trabajando para mí. Uh-huh. Y donde me quedé creo que con 4. Wow. Y así, todito. ¿Tú empezaste a invertir tal vez en algún emprendimiento? Sí, cuando empezamos con Chuquito de lado, creo que la gente veía bastante en la página de Chuquito, empezábamos a hacer reflexiones. Ah, claro. Uh-huh. En reflexiones, eso fue de ese lado. Entonces, por ese lado es como que a veces, si vas poco a poco, Dios sabrá el momento que te da para ti. Uh-huh. Y no me quejo porque, gracias, tengo lo que hasta donde tengo, si tengo algo, pero y de ese lado tampoco me quejo porque cuántos quisieran tener. Y siempre yo he visto así amigos, como dicen unos así de unos 16, 17 años, yo quisiera ser como tú. Y así como que eso me siente alegre, como que digo, tengo algo, no estoy tan abajo. Uh-huh. Pero mi conocimiento nadie me ha quitado. Entonces después de ese lado, uh-huh. dije, otra vez me voy a levantar.
Y gracias a Dios, eso fue, digamos, más o menos de mi lado, que tal vez me hizo la caída tan grande que tuve. Pero de esa se aprende. De esa se aprende y no me doy por vencido. De ahí tal vez los digamos, digamos que mi hermano ya no tenga virales, ya no pegue de ese lado. No creo que siempre mi hermano ha tenido de ese lado. Sí, hay videos que sí peguen. Uh-huh. Sí. Creo que para mí los más virales, yo tengo un video que llegó casi 90 millones. ¡Wow! 90 millones, entonces, pero no te supero todavía. Pero son 90 millones. Sí, 90 millones. Es el video más grande que he tenido aquí. ¡Wow! ¿Cuál es ese video? No sé si viste el video cuando es en la pandemia que pasó, Quédate en casa. Quédate en casa. Ese wow, es el video, el más viral que he tenido hasta ahora. Ay, qué hermoso. Sí, de ese lado. Eso más o menos que he sido, pero de ahí no, sigo para adelante. No me doy por vencido y sigo para adelante. Otra vez regresando al tema, tú estás en el boom. Ya ves que vas bajando poco a poco porque tú ya vas viendo, o sea, sí, vas viendo que vas subiendo video y ves como que estás bajando y así. ¿Qué pensaste para mantenerte? ¿Qué hiciste para poder mantenerte? Verás, cuando estaba ya en el boom y empecé a bajar, uh-huh, yo me decía la gente, tú un año, dos años vas a estar, dice. Porque tú ya de crecer y ya pierde, ya se chispa el carisma de tu hermano. Y así como siempre tenía eso en la mente. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué trataré de hacer? Pero como tú ves y la gente ve todo y no crece. Ya me he dicho, mejor que no crezcas. Pero, y de ese lado como que la gente como que no le ve muy grande. Entonces como que de ese lado, mi idea fue decir, hacer tal vez parodias o algo así. Porque ya no pegaba las videos así de nuestra cultura. Uh-huh. ¿Y qué pasó el tiempo? Como que las bromas, bueno, ahora creo que sería ya casi un año que empezamos a hacer bromas. Uh-huh. Y eso como que le reactivo otra vez. Eso le reactivo otra vez de nuevo. Uh-huh. Porque ya no empezaron a pegar los videos actuados, la comedia. Ya no. Entonces, eso más o menos creo que fue de mi parte eso. Y aparte de eso, regresando un poquito más atrás, cuando ya dijimos que a Chiquito no estaba bien como que mucho pegando, uh-huh, nos ocurrió sacar, creo que fuimos los otros en, bueno, claro, aparte de Guayaquil, todos lados salieron los primeros policías, pero aquí en la sierra, ajá, tuvimos que sacamos a Misú. Uh-huh. Misú. Él salió y él como que le ha ido un poquito, ha seguido a través de la chica, más arribito, un poquito, es como que no bajarse. Uh-huh. Salió Misú, después vino la Vaineja, que decían la Anabel, uh-huh, la Romelia, de ahí vino la mocita, que es la Dayana. Entonces, y de ese lado, como que eso nos ha ido a mantener en ese mismo nivel. Es como que de ese lado fue poquito a poquito. Como que, uh-huh, hemos tratado de variar un poquito, meter otras cositas nuevas para que a Chiquito siga en ese mismo, claro, digamos. Sí. Aunque tal vez bajó un poquito, pero no tan abajo, digamos. Entonces, tú siempre estás viendo como que ya, digamos que esta temporada Chiquito va a estar con tal persona, con tal personaje. Y después va a ser... Tú estás, claro, dale, investigando. Claro, qué es lo que va a hacer más después. Uh-huh. O qué va a hacer. Pues ya ves, no sé si te ha pasado cuando he dicho, el año, digo, mira, hablando más o menos de los, digo, de los youtubers mexicanos, digo, mira, por ejemplo, hablando de Kimberly Loaiza, Juan Dios Pantoja, digo, es como pegan, digo, ya estaban bajando un poquito, tuvieron a sus hijos y otra vez empezaron a romper. Yo le he dicho a Chuco, ya te toca ya. Un hijito. Ya un mini a Chiquito. De nuevo ahí se boom. Otra vez ahí alabado. Imagínate un mini a Chiquito por ahí. O de repente, quién sabe, uno también ya otro, un mini a Chiquito ya salga. Ah, y después de lado también empezamos. Ahora también tenemos a uno así también, que es, digamos, don Pedro Pablo, un chiquito también que actúa con él, hablando de vida. Él también actúa con nosotros. Tratamos de mantenernos así, sacar nuevos tipos de personajes, claro, para que a Chiquito siga así en el boom. Cuéntanos, ¿cómo es que entró Pedro Pablo? Pedro Pablo entró gracias a un editor mío, que se llama Ronald. Él le vio en un parque. Dice, mira, hay un pequeñito. Uh-huh. Entonces, como que tú sabes que cuando pegó la chica esa, la multimillonaria, uh-huh, entonces todo el mundo empezaron a valorar a los pequeñitos, porque es la plena versión, que todo fue así, porque si no fuera por eso, nadie. Y de ese lado, entonces como que yo digo, ¿quieres grabar así? Y dice, no sé, dice, digo, hay un sueldito para ti, digo, de ese lado. Uh-huh. Y como que se motivó, dijo, ya. Ah,
Y después como que ya tiene su edad también y tenemos que trabajar poquito a poquito con él, aprender, enseñarle bastante. Pero ahí está con nosotros. ¿Y qué tal? ¿Cómo no, sí, gracias a Dios, él también está pegando, sigue, pero él trabaja más en el team de Misu. Ah, en el team de Misu. Ahí está con él y de ese lado. Wow. Vi que tú dejaste de hacer contenidos para YouTube hace bastante tiempo. ¿Por qué? Dejamos de hacer contenido para YouTube porque, como tú sabes, creo que YouTube no nos da el suficiente valor o, digamos, suficiente salario para poder vivir. Es muy bajísimo YouTube. Entonces, y de ese lado, como que ahora, después que yo me caí, yo vendí toditos, casi mis cámaras, todo, y empecé a trabajar solo con celulares. Wow. Entonces, solo con celulares, entonces como que yo trabajo solo horizontal, no vertical. Sí. Entonces, y empecé solo a subir a Facebook, solo Facebook, porque Facebook es la que está pagando más. Entonces, de ese lado, yo empecé, entonces por ese rato como que dejé un poco este YouTube. Pero últimamente recién, ahí solo quiero contarte que estoy a punto, me falta creo que como 2,000. Ya. 2,000 seguidores. Y ya llego a tener la placa del millón. ¿En serio? Estoy así. Ay, ahí sí vamos a hacer dos de Saraguro que tenemos la placa del millón. No, tienen que suscribirse. Suscribiránse. Vayan sí, a suscribirse. Sí, en la página. El canal de Ayuquito. Estoy así. Sí. El canal de Ayuquito está a punto. Quizás este año. No, tienes que darle. Entonces ya está a llegar al millón. Entonces ya tengo la placa del millón. Una fiesta por el millón. Sí. Irán a suscribirse, amigos. Irán a suscribirse. Suscríbanse porque Ayuquito ya mismo está por llegar al millón. No, sí, al millón de ese lado. ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces ahorita ya estamos tratando de retomar ya porque ya como tenemos páginas monetizadas en Facebook, entonces ya nos da para sustentar porque ahorita estamos casi con 15 personas trabajando. Detrás de Ayuquito y de diferentes personajes hay personas que han trabajado atrás. Entonces, y de ese lado tengo ya Facebook, me ayuda a sustentar a toda esa gente. Y igual no, tampoco me quejo de YouTube, pero sí. Entonces, ahora ya estoy tratando otra vez de regresar a YouTube. Entonces, ya estamos otra vez vuelta con las cámaras y trabajando. Porque me gusta de YouTube, lo que es bueno es que por los premios que te dan. Ay, sí, es increíble. Oh, no. Tú me comentaste que tú vendiste equipos y supongo que tú invertiste bastante en equipos para hacer lo que es reflexiones. Sí, yo invertí full. Yo tengo un amigo mío que trabajamos justo en ese tiempo, se llama, si tú le conoces, Franklin Quintuña, Wallach. Entonces con él más o menos, él es como que tipo cineasta, entonces como que decíamos, queríamos hacer algo grande. Entonces, y él me motivaba, compremos una cámara que me costó, creo que si no me equivoco, 6,000 a 7,000 dólares, una cámara. Compramos una cámara. Entonces con ese lado empezamos a trabajar, a hacer videoclips musicales y de ese lado. Y como te conté que caí, y entonces ya no se dio las oportunidades. Él como que dijo, quiero seguir mis caminos, yo también quiero hacer algo para mí. Entonces de ese lado dije, no, no hay ningún problema, porque todos somos ambiciosos en esta vida, ambiciosos de la buena. Entonces él decidió partir por otro lado, entonces yo qué hacía con esas cosas. Igual yo no podía hacer nada, entonces le cogí, le vendí. Le vendí y de ahí me compré mejor los iPhones. ¿Cuánto más o menos tienes invertido en todo lo que son equipos? Yo en equipos, todo que tenga invertido, tal vez tenga invertido siquiera unos 40,000 dólares. Wow, eso es bastante. Sí, bastante, porque tengo con bastantes computadores y deshacer en equipos. Porque la verdad, sí, gracias, le doy gracias a cuando yo comencé en este mundo, le doy gracias a un amigo que también se llama Walter Siccho y Mayrita Paqui, que ellos me ayudaron, porque tú sabes como que sube la fama, llega dinero y un niño, un jovencito de 21, 22 años, ¿qué? Solo gastarte, ¿qué es lo primero? Comprarte carro, comprarte esto. Entonces, y gracias a ellos, vuelta, me enseñaron, como que me dijeron, digo, no hagas esto. Entonces, me enseñaron, invierte en las cosas, invierte, compra cámaras, compra equipos, compra para que tú puedas hacer, porque yo solito no voy a poder hacer. Yo no podía hacer solito. Claro. Entonces, y de ese lado, ellos me ayudaron bastante a que haz esto. Entonces, y creo que de ellos llegó mi mentalidad de crecer como empresario, no como youtuber, sino a María, a Chuquito, Misú, ahorita está Ubitas, ahora que también tengo un nuevo personaje que está trabajando con su mamá Chocha, tengo otro también que es, se llama otro que están comenzando, se llama Peter Piole y Rosita, entonces de ese lado que estoy comenzando con ellos,
Entonces, es como que ahora ya me he formado más como empresario, como productor, ya no como influencer. No como imaginado. Y así, a ver si le ayudo a mi año a salir como personaje, porque tampoco quiero que me olviden. Y que me vean todavía los videos, entonces. Que todavía sigue viendo. Y que me sigan viendo, entonces, que me pidan fotos. Entonces, y de ese lado, como que he crecido. Y como te comentaba, también tengo otros negocios y de ese lado. Oh, cuéntanos acerca de tus negocios, de tus emprendimientos, porque me comentaste que en tu familia todos trabajan. Verás, tenemos aquí en mi casa que ahora todos creamos, digamos, bueno, de nosotros empezamos a crear contenido. Mi mamá también crea contenido un poquito, ya empieza en TikTok. Mi hermano también ya crea contenido en TikTok. Pero tengo un hermano que es el tercero, que se llama Franklin. Alguien sí le conoce, si es de acuerdo con él, chico, le decían Miguelito. Él acaba con Miguelito, pero él se llama Franklin. Entonces, y de ese lado, tenemos una fábrica también de helados. Él comenzó desde pequeñito, creo que, como digo, creo que la necesidad de él, o no sé, empezó a hacer helado por sí solo y yo le dije, hagamos algo más grande. Y soy su como llamamos, su socio minorista, en vez de ser el socio mayorista. Entonces tenemos una fábrica de helados también. Hacemos helados. Y yo les dije, pongamos helados a Chuquito. Entonces los helados son de él. Sí, entonces él es el dueño, de, digamos, el que él aprendió a hacer. Entonces, con mi mamá tiene la ley. Mi mamá, cuando nosotros éramos niños, nosotros empezamos a hacer helados, pero ya por necesidad, porque no teníamos plata. Entonces empezamos a hacer helados. Entonces, helados, entonces mi mamá sabía hacer helados. Entonces desde pequeño yo trabajaba vendiendo helados, lustrando zapatos y de ese lado. He trabajado en tantas cosas. Entonces, y de ese lado, y mi hermano empezó a hacer helados. Entonces mi mamá sabía sus secretos de hacer helados. Entonces y empezamos y yo empecé a hacer lo marketing, hacer, sabes que hagamos, creamos fotos, creamos una con helados a Chiquita de lado. Y gracias a Dios, ya creo que vamos casi un, ya mismo un año. Y nos está yendo bien, gracias a Dios. Nos está yendo bien vendiendo los helados. Aparte también tenemos línea de ropa de Chuquito. Tenemos una línea de ropa de Chuquito también. De ese lado tenemos que estamos trabajando en ese ámbito. Wow. ¿Cuál es tu próximo emprendimiento? A ver si ponemos un negocio de comida. Con la estamos ahí. A ver, quizás se pueda dar la oportunidad el año que venga. Ay, ¿qué tipo de comida van a cocinar? ¿Qué diría? En la comida rápido, pero algo cultural de aquí. Sí, eso nos falta. Sí, algo cultural y enfocado con lo que venga Chuquito. Imagínate un plato, la grandisma. Sí, de ley. Y entonces, así, y de ese lado. Cosas, palabras de ese lado. Entonces, ahí estamos viendo a ver qué se puede hacer. Pero de que se vengan cosas nuevas, se vengan cosas nuevas para este año que viene. Adonis, ¿cuáles fueron las razones por las que la página principal a Chuquito cayó? Como te comentaba que tenía gente full y solo tenía una página, yo no sabía cómo monetizar las diferentes páginas y no tenía todavía ese capital para poder monetizar otras páginas. Tenía la página de María, también tiene una página de 1 millón, entonces, Ashuki tiene 3 millones, entonces, y de ese lado como que se me cayó la página Ashuki, de María. Entonces trataba de recuperar y no avanzaba a recuperar. Y después de ese lado, trabajamos solo con la página Ashukita, 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 Ashukito. Y como que la comedia no daba mucho digamos, el salario para poder mantener a toda la empresa. Entonces, de ese lado empezamos a trabajar mejor haciendo reflexiones. Trabajábamos reflexiones, y uno de esos tiempos como que se me volvió un poco, la gente me exigía y a veces no pegaban los videos, y como que tratamos de subir todos los días los videos. ¿Con qué intenciones? De que necesitaba dinero para poder sustentar yo, pagar a la gente. Entonces, y de ese lado como que subíamos videos, y como que en esa presión que subíamos videos, no me doy cuenta de un video. Un video cometimos un error y cuando ¡pum! Abajo la página. ¿Qué tenía ese video que...? Hablaba un poquito como que de abuso sexual de niños. Entonces, de ese lado como que me cogió ese video y ¡chao! Me quedé sin nada. Me quedé sin nada, solo con los canales de YouTube. Y así como que... Te creo que ese tiempo era... Me daba ganas de llorar. En la casa lloraba solito. Imagínate, dije, todo se acabó aquí. Todo se acabó, todo. ¿Pensaste que todo se acabó? Todito se acabó, ya me sentía así, todo. Es que no tenía nada. Imagínate, un valor altísimo que pagar a la gente. ¿Y dónde iba a sacar el dinero? Y sin páginas, y después todo se acabó.
Y después de ahí, después creo que tenía un poquito mal de mi nariz, me operé la nariz. Después de un mes me pude curarme de este lado. Y de ahí me puse a investigar. Ya. Conseguí un profesor por internet, que son, digamos, de otros países. Y empecé a seguir así charlas, escucho uniones, lo que iba a pasar con Facebook. Ahí yo enteré de Epidemics. Ahí te enteraste. Sí. Entonces, ahí me enteré de Epidemics y entonces yo empecé a trabajar de ese lado, en el estudio de ese lado, aprender. Pasé un mes y medio y me volví otra vez a la oficina. Y ahí cambié todo. Dije, vendemos cámaras, vendemos todo y vamos a comenzar con iPhones. Sí, claro. Pero de ahí yo no levanté solito. Yo levanté, le doy gracias a mi primo, a Pete, la gente creo que vieron ahí, le doy gracias a él, porque yo en ese tiempo, él tuvo, no sé, creo que se separó de Manny, se separó, entonces, y de ese lado, creo que él también estaba un poquito mal, sentimentalmente, entonces yo le apoyé, digo, mijo, este hay cómo hacer, yo digo, sabía ya, el man no tenía mucho conocimiento, y le digo yo, este hay cómo hacer Facebook, esto, y él me creyó, y yo le ayudé, y le levantamos él otra vez. Sí. No sé si te lo dije, le levanté otra vez a Pete. Le levantamos y él me ayudó con lo económico, a mantener a mi gente. Y de ahí, como ya la ayudé, yo también creé otras páginas para comenzar. Y ahí estudié todo y sabía cómo comenzar las páginas. Wow. Yo sabía, digo, así hay cómo hacer. Y moneticé 5 páginas ese día. En cuatro meses. 3 páginas. Y en 4 meses, pues yo le digo, Dios sabe por qué hace las cosas. Y ahí empecé a valorar bastante las cosas. Bastante. Y siempre le voy a estar agradeciendo a mi primo, porque Dios sabe hacer las cosas. Y él me puso en mi camino otra vez, después de cuántos años. Pero con él nunca llegamos, digamos, sabes que, claro, obviamente así decían pasar a empresa y de ese lado. Pero nunca creo que él llegó. Como que yo le apoyé a él y él me apoyó a mí. Pero era como que veamos, primo, hasta dónde nos va. Si nos va bien, seguimos. Si no, cada quien por sus caminos, pero siempre nos seguiremos llevando. Entonces, y como que ya pasó como 6 meses y, y de ese lado él como que dijo, yo tenía otras mentalidades. Y él tenía otras mentalidades. Entonces, como que me dijo, yo voy a seguir por mi lado y tú. Pero gracias, yo también. Gracias, primo. Gracias por todo lo que me apoyaste. Eso es bonito. Claro, entonces de ese lado, porque me apoyó bastante. Lo económico full me apoyó, pero yo le apoyé. Creo que a veces de lo económico también vale bastante la inspiración o el motivación que le des a esa persona. Porque él estaba como que un poquito más, no sé, si seguir o no seguir. Y yo decía, hay que hacer esto, esto se hace así, esto se hace así. Entonces, esto sí, cómo hacer esto. Se puede hacer esto para ser más virales. Entonces, y eso que jodó. Que ahorita ya trataba de hacer como que espero, bueno, no sé, hasta ahorita, este año termino la escuela y el otro año se va al colegio. Chuta, y no sé cómo será, y no sé que si después que le molesten el colegio, no sé si volverá a grabar, pero y lo estoy tratando de ponerle ya en un ámbito que ya ves, salga ya solo con su ropita normal, yendo con su vestimenta. Entonces, como que la gente ya se está adecuando a lo de él. Entonces, creo que espero que poco a poco vaya adecuándose. Y qué mejor que ya algún día cuando él crezca ya pueda hacer sus cosas así. Quiero hacer vlogs, bloguear, conocer países, conocer lugares. Quiero irme para allá. Entonces puedo hacer de su lado solito. Claro, entonces ahorita le estás ya como que amansando a la gente. Claro, que ya se adecúa a lo que él hace ahorita. Entonces, por ese lado, como que ya. Pero tú tienes miedo de que crezca y como que... ¿Todo se apague? No, antes sí. Antes sí tenía miedo, full miedo. Full miedo. Decía, chuta, sí, a Chuquita se apagó. ¿A qué me dedico? Y después digo, ahorita ya no, porque sé que él, digamos, hace otras cosas, puede crecer. Pues digo, yo como decía, ya no tienes que tener un hijo para que haya la gente más, haya pegas más para ver. Y de ese lado. Y como que eso, y gracias a Dios también, como tengo otros personajes y de ese lado, como que ya me apoyan, entre otros, mutuamente. Es como que ahorita ya no tengo ese miedo. Tú eres de los creadores de contenido, los productores más estables. Lleva 5 años, ¿no es cierto ya? O más de 5 años. Sí, llevo ya casi 5 años. Tú le mantienes muy bien a tu team. ¿Cómo lo administras? O sea, hay muchos teams, o sea, bueno, somos unos de ellos que nos hemos unido, pero siempre es como que nos separamos. Pero ustedes se siguen manteniendo hasta ahorita.
La verdad, me ha costado bastante. Sí. Te juro que me ha costado bastante mantener donde están ellos. Te juro que a veces he llorado full, porque ya estamos casi 5 años que toditos nos seguimos manteniendo, toditos. Toditos, y a veces lloro por emoción, digo, ¿cómo mantener? Y a todos, porque date cuenta, estaba Shuko, María, Misú, Anabel y Dayana salieron. Uh-huh. Ellos comenzaron después. Pero creo que me ha gustado siempre ser, a veces creo que yo he dicho, siempre que hemos peleado todo, hemos abierto, se han abierto, digo, otros teams, se han abierto ese lado, es por la economía o por el dinero. Y yo, digamos, de María y Misú, que están ellos más grandes, más ya conmigo, decía, mi hermano, ¿por qué no saldrá? Mi hermano, digo, que mi hermano, porque es mi hermano, él no se dir, porque de ese lado. Perdé de María y de Misú, ellos como son, digamos, ahora son como mi familia, pero antes como que de otra familia. Entonces yo como decía, chuta, ellos se pueden ir cualquier rato. Pero gracias a ellos, ellos tienen una conciencia o una mentalidad de que si ganamos, ganamos todos. Y si perdemos, ya perdemos. Y como quieren, nos aguantamos. Cuando me caí, ellos me apoyaron. No, ya vamos a seguir grabando videos. Y de ese lado es como que... Y yo he tratado de ser bien consciente con María, con Misú. Cuando hay, tengan, este es para ti. Tengan, este es para ti. Coge, este es para ti. Esto hay. Y gracias a Dios, como que siempre ellos están viendo, más o menos cuando ganamos, todos lados ven. Y por ese lado, como que siempre me ha gustado ser honesto con ellos. Y por ese lado, como que hemos mantenido. Yo creo que eso, y aparte mi mamá me ha enseñado el respeto y los valores. Y por ese lado que hemos estado hasta donde estamos ahorita. Claro. Creo que de ustedes lo que le mantiene es el valor que le dan mucho a la amistad. Exacto. Sí, ajá. Eso porque, como digo, de María, por ejemplo, de María, yo he sido casi como su hermano o padre para ella. Yo he tratado de ver bastante por ella. ¿Cómo estás? Si estás bien. Gracias a Dios, gracias a las redes y a las personas que nos ayudan, nos ven los videos, ella ha podido construir, apoyar a su familia, apoyar a sus hermanos. Tiene su propia casa ya. Entonces, y de ese lado, se ha podido. Aunque en la casa todavía no terminamos bien, pero ya. He podido apoyarles en ese lado. Wow, eso es increíble todo lo que ustedes construyen. Y ustedes van a seguir para adelante, seguro. Sí, gracias a Dios. Pues digo, cuando tú me dices cómo es, pues digo, casi me salen lágrimas porque me ha costado bastante. Me ha costado full. Me hizo también una vez, casi se me va, pero... Y así nos hemos... Porque tú sabes que no todo lo que se ve en las cámaras es lo que pasa atrás de la cámara. Ajá. Tantas cosas que nos han pasado, pero gracias a Dios ahí estamos. Siempre. Eso es muy bonito, algo que dice mucho de ti, porque las personas, o sea, todos necesitamos dinero para sobrevivir, pero durante tú que no estabas generando nada, pero ellos se quedaron. Sí. Se quedaron porque te aprecian bastante. Sí, bastante. Por eso como que... María, digo, ella, bueno, digo yo tengo miedo de ella que cuando se separe conmigo, ya sea cuando ya se vaya a estudiar tal vez, o ya cuando consiga marido. Y de ese lado. Sí, de verdad. ¿Podrías describir a cada plataforma de redes sociales cómo tú lo utilizas? ¿Cómo más o menos? ¿Perdón? O sea, digamos que cómo lo administras a cada red social. Por ejemplo, TikTok tal vez para promocionar. YouTube tal vez para algo. Facebook le tenemos como que, como el valor capitalismo del dinero para poder sustentar. YouTube también igual, el capital que nos apoya. TikTok, donde nos podemos, como tú sabes, creo que es la plataforma que en pandemia y ahora hace contenido chiquito y a veces contenido pequeñito, viraliza. Entonces TikTok lo hacemos como que por hobby, porque sé que algún momento nos ayudará con el salario y también nos apoyará. Entonces lo hacemos con hobby, con todo el amor, y hemos estado pegando y de ese lado. Eso más o menos es lo que, bueno, si cacho lo que tú me dices. Sí, eso es como que las plataformas que utilizas para beneficiarte de alguna manera. Sí. Ahorita podemos hablar de las reflexiones. ¿Por qué tú empiezas a hacer reflexiones y por qué lo dejas? Reflexiones comencé haciendo, cuando digo ese video de Quédate en Casa de 90 millones, y pegó a Shuko. Pegó en la página de Chiquito. Entonces, de ese lado yo traté de hacer reflexiones, pero cosas así de aquí, de Saraguro. Cosas así,
cosas que pasó anteriormente. Entonces, de ese lado, cosas culturales con esta ropa. Entonces, y por ese lado pegó. Y como te digo, tú sabes que en reflexión es un más valor que da que en la comedia. Entonces, uh-huh. por ese lado yo empecé a pegar más reflexiones. Y por la cual dejé es porque, como te digo, caí. Uh-huh. Y aparte de ese lado es duro hacer reflexiones porque necesitamos gente, bastante gente. Entonces, de ese lado es duro. Entonces, no tenía ese capital para comenzar. Y gracias a Dios, como te digo, María, Shuko, Uvas, Misu, ellos no me dejaron. Entonces, con ellos yo pude hacer, bueno, digo, regresamos a la comedia. Uh-huh. Y regresamos a la comedia y estamos pegando ahora. Después de la comedia hicimos bromas, con bromas estamos full ahorita. Ajá. Ya, bromas full y cosas estamos pegando y gracias a Dios nos está yendo bien. Y poco a poco vuelta voy a comenzar a hacer reflexiones otra vez. ¿Otra vez vas a complacer? Otra vez y voy a hacer y hasta dónde se puede. ¿Esta vez cómo lo quieres hacer? ¿Cómo lo quieres manejar? Manejar tal vez algo así mismo como lo manejé en Chuquito, tal vez hacer un videíto uh-huh. en Ubitas también contando su historia, uh-huh. pero en reflexión también contando su historia. Y aparte del lado con otras páginas también. ¿Cómo crees que es o sea, la manera de mantenerse estable haciendo reflexiones? Yo creo que la manera estable de mantenerse haciendo reflexiones es saber hacer reflexiones, saber que cómo contar a la gente, porque no es de coger copias de otro y ya empiezas. Entonces, y mantenerse, creo que digo, primero saber estudiar bien, porque cualquiera puede hacer reflexiones, pero al momento de subir el video y tener bien cuenta las reglas de Facebook, uh-huh. creo que tienes que aprender bastante de ese lado para que puedas más o menos mantenerse. Porque si no sabes nada del lado, solo subes videos, porque tampoco es coges videos, editas con cualquier música, sacas música de YouTube y subes. No es nada de eso. Uh-huh. No hay que hacer eso. Entonces, de ese lado, como que saber. Yo creo que sabiendo, estudiándole y no haciendo algo que no permita Facebook, entonces yo creo que así sí se podría mantener trabajando duro. Pero yo creo que la constancia, si te gusta hacer eso, estudia y constancia, te va a aprender bastante a trabajar en ese lado. Sé que no es lo correcto, pero a veces trato de hacer la voz para que me escuchen, si no, a veces como que jajajajaja por acá, entonces como que uno toca hacer la vozito para que, oh ya, por favor, hagamos. Entonces como que a veces la gente creo que piensa que por ese lado soy un poquito de ese lado alterado, pero digo, si hubiera sido yo bravo, tanto así mal, ya se hubieran ido toditos, ya se hubieran ido toditos, no hubiera tenido el tiempo que tengo. Uh-huh. Entonces, y de ese lado como que siempre me ha gustado ser así, así a veces sí, reconozco que soy bravo de ese lado, pero siempre de ese lado también soy bueno, me dijo, ¿qué te pasó? Ven, te ayudo, con cualquier necesitas te ayudo de una. Entonces yo con todos ellos ya apoyándole, ¿qué pasó? Y de ese lado. Qué hermoso. ¿Hasta dónde piensas llegar en redes sociales? ¿O qué hay más allá del Team Adonis? Bueno, yo tengo una frase que siempre he tenido de decirle, yo quiero llegar lo más alto que pueda, pero no sé si tenga el tiempo que Dios me dé para poder hacer todo lo que yo quiera en esta vida. Wow, es una muy buena frase. Es la, bueno, he escuchado esa frase, uno de los que y siempre me lleva a mi mente, que yo quiero llegar lo más alto que pueda, pero no sé si tenga el tiempo para hacer todo lo que quiera en esta vida. Entonces tú vas de largo hasta donde Dios me dé la vida para hacer, pero quiero seguir en este mundo de las redes y de decir, como digo, de crecer un poco más, de crecer más y hacer más, digamos, del lado de empresas. Empresa y meterme del lado. Pero vamos a ver, Diosita, hasta dónde me da la vida, pero lo que tengo en mi mente que quiero hacer, pues vamos a ver si Dios me permite hacer todo lo que yo quiero hacer en esta vida. Dentro de ti como persona, ¿cómo te ha cambiado las redes sociales? Bastante, como digo, nosotros venimos de una familia tan humilde que te contara que nosotros vivíamos en un cuartito toditos, como ratoncitos toditos, así en cuarto, ahí vivíamos toditos. Uh-huh. Pero gracias a las redes hemos podido construir una casa, ayudar a mi familia, a poder ayudar a mi mamá, a mis hermanos. Entonces, de ese lado, yo le considero a las redes como que, primerito a Dios por darme esta oportunidad y esta creatividad de poder. Y después, segundo, a las redes, porque sin las redes yo no hubiera tenido nada lo que tengo ahora. Y siempre le voy a deber a él. Porque sin uh-huh. eso, y porque yo y mi hermana hemos hecho todo lo que hemos hecho. Y después ya vino María, mi suya, todo, pero empezamos con los dos. Hemos podido apoyar y sustentar a mi familia.
pudimos cambiar todo en mi casa. Cambio bastante. ¿Cómo se dice? 360. Una vuelta. Una vuelta de 360. Exacto. ¿Cuál es tu peor experiencia dentro de redes sociales? Mi peor experiencia en redes sociales, en todo el ámbito de trabajo, todo, ¿verdad? Mi error fue de que, como te conté primerito casi, de que quise, a los 24 años quise tener todo ya. Como que todo, quise tener todo, así como que ya una casa, una empresa grande, todo. Y así ya un edificio de una empresa, así, pero ya a los 24 años. Entonces, por querer todas esas cosas, ambiciones tan grandes, rápidas, administré mal la empresa y la economía, se me fue abajo. Eso creo que yo lo tengo como mi peor error que cometí. Pero creo que de los errores se aprende y ahora tengo en cuenta que siempre tengo en cuenta que algo, solo trato de trabajar, ser constante, trabajando y que algún momento llegará. Llegará esa recompensa. Esa recompensa. ¿Consejos para quienes quieren comenzar en las redes sociales les puedes dar? A los que quieren comenzar en las redes sociales, yo les aconsejo que lo primerito, no lo hagan por dinero. Lo hagan porque te gusta las redes, porque habrá un momento, porque al comienzo tienes que hacer por amor, para que, o sea, mi mamá siempre me sabe decir que cuando haces con amor, con alegría, todo se va, todo fluye. Entonces, lado, aquí tienes que hacer con amor, con cariño, esperar el momento, esperar meses, porque no es de noche a la mañana ni monetizas, sino esperar meses, sino hacer con amor, aprender más de redes y qué contenido quieres hacer. Y qué mejor que si puedes hacer original, ser original es lo más principal y lo que yo recomendaría, ser original, porque eso te llegará a ser grande y exitoso. Ser original, sí, porque si haces contenido que todo el mundo ve, tampoco ya es no, que... Ya no fluye, es lo mismo. Porque creo que tú sabes, como yo sé, mija, creo que nosotros comenzamos, nadie conocía nuestra ropa, porque nosotros nos confundían como los otavaleños. Pero entonces no, nosotros somos indígenas de Saraguro, entonces, y ese lado como que eso nos hizo grande a nosotros, nos hizo grande por nuestra cultura. Entonces, y de ese lado yo creo que recomiendo ser siempre originales, porque nosotros fuimos originales en nuestro lado. Sí. Hay muchas personas que, o sea, que quieren o están en redes sociales y siempre dicen, ay, es que yo necesito tal luz, que necesito esta cámara y ahí sí voy a grabar videos. Es como que siempre están buscando, diciendo que con esta cámara, que con esto puedo hacer reflexiones, con esto, si tengo esto, puedo hacer reflexiones. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Yo creo que de ese lado, yo creo que ese es solo un pretexto de ese lado, yo diría. Es un freno, un tapar de una persona que no se quiere arriesgar a lo que quiere hacer, porque solo con un celular se puede hacer maravillas. Y creo que tú, con tu experiencia que tú tienes, tú comenzaste con un celular y tú te hiciste viral con un celular nomás, no con una cámara. Entonces, de ese lado, ¿para qué cámaras? Si no tienes ese valor, te gustan los videos, te gusta hacer videos, pero si tienes un celular o de tu tía, de alguien, coge y grábate. Si tienes talento, graba, y de uno de ese lado vas a pegar. No solo esperes de cámara, de ese lado. Y todo llegará a su debido tiempo. Todo llegará a su debido tiempo y de ese lado. Sí. Ese consejo que todos, muchachos, si les gusta, hagan con amor y los que tengan alrededor de ustedes. ¿Tienes pensado meter, o sea, más personajes? Como te digo, y te he comentado, como que trato de ser empresa a este mundo. Si Dios me da la oportunidad, sí quisiera meter más, pero ya a los, digamos, a mí, porque yo no voy a manejar a toditos, sino que a otros de ese lado también que me apoyen, tener cabezas principales, que ellos me apoyen así con diferentes teams. Porque aquí, digamos, por ejemplo, yo ya no hago todito. Imagínate, son, digamos, de ese lado, yo no puedo hacer para todos. Entonces, cada en uno tengo, digamos, cabezas principales que manejan a ellos. Entonces yo con ellos hablo y vuelta de ese lado ya trato de trabajar. Porque si no, yo me muero con todo eso de... Claro, no se puede alcanzar con todos. Claro. Se necesita ayuda de alguien más. Adonis, bueno, Giovanni, defínete en tres palabras a ti como persona. En tres palabras.
humilde, ambicioso y arriesgado. Humilde, ambicioso y arriesgado. Tres palabras que te definen a ti. Sí, pero ambicioso de la buena. Ambicioso, sí. Sí, tengo una, digamos, una ambición grande, pero siempre me he arriesgado a cualquier cosa. Siempre soy arriesgado a lo que venga, hagamos, y si pierdo, aprendo. Porque si no te arriesgas, nunca vas a ganar. Si tienes algún, digo, para toda la gente, eso también quería decirte que gracias en esta vida, todo el camino de mi vida, he tenido la oportunidad de conocer a gente millonaria, gente de plata, que tienen dinero. Entonces, por ese lado, como que me han enseñado muchas cosas ellos. Entonces, porque eso me enseña que en la vida hay que siempre ser arriesgado. Si no te arriesgas, nunca vas a ganar. Si nunca te arriesgas, si a la primera ya perdiste, ya sabes que es no voy a cometer, entonces la segunda no cometes, pero vuelta otra vez, arriesgate. Entonces, y de ese lado, porque en este mundo hay personas buenas y malas. Entonces, y de ese lado, como que, porque en este mundo todo persona encontrarás. De ese lado, como que siempre me ha gustado de ese lado. Y en esas tres palabras me defino y para seguir para adelante. Del 10% al 100%, ¿cuánto crees que debe arriesgarse una persona así? ¿Del 100 o del 10%? Del 10 al 100%, ¿cuánto crees que se debe arriesgar una persona? Si está al 100, digamos, si sabe de lo que está haciendo, lo que está trabajando a hacer, yo digo tal vez un 70, 80%. Que se arriesgue nomás. A hacer, pero si ya tienes más o menos conocimiento. Uh-huh. Pero si no tienes conocimiento de nada y vos coges tu plata y botas nomás así, dame haciendo, no es tampoco hacer ese lado. Uh-huh. Arriesgarse, pero... Así, arriesgarse. Y si te arriesgaste a la primera, caíste... Uh-huh. Otra vez levántate, otra vez intenta otra vez arriesgarte, porque si no es la primera, es a la segunda, si no es la segunda, es a la tercera, pero si eres constante, algún día llegará para ti. Llegará. ¿Qué ha sido la mejor cosa material que has comprado gracias a redes sociales? Cosas materiales que he comprado en las redes sociales. Lo material. A ver, lo material de... Diría que mis equipos serían lo material. Uh-huh. Pero después de ese lado, yo creo que lo más lindo que he comprado, digamos, no es comprado, sino me lo he ganado. El cariño de la gente, el cariño de todos que están trabajando conmigo, me gana toda la gente que están trabajando conmigo, es lo más grande que me he ganado. Que no importa, no es que por el dinero, sino por la amistad y el cariño de todo. Eso es lo que me, ¿cómo llamo? De con el de materiales que he formado mi empresa. Es lo más grande que es, pero de esto. Wow. Ahora pasemos a una sesión de preguntas así rápidas y cortas. Dígame. ¿Por qué terminó tu relación con Kelly Macas? Ay, no, pero ella es polémica. Ahora, ¿qué dirá ella, chut? Imagina, ¿qué diga ella? La polémica que se va a armar. Chuta, no, pues ya, pues subes de número. Bueno, de Kelly Macas, por la que yo terminé con ella, chuta, ay. creo que ya lo último, creo que estuvimos un buen tiempo y ya nos estuvimos entendiendo muy bien, entonces como que hubo un poquito más de distancia y ya un poquito como que peleábamos, entonces de ese lado había discusiones de parte. Entonces, y creo que poco a poco de ese lado, ella, yo le respeto muchísimo a ella, le valoro bastante a ella. Ella, creo que de ese lado ya era una, aunque era menor que yo, pensaba muy maduro que yo, muy maduro. Era muy madura ya, y como que tenía una mentalidad ya de como que formar, digamos, de hacer ya algo grande, de tal vez de formar tal vez una familia, crecer, hacer algo juntos en grande, y entonces, y como que yo estaba todavía en un ámbito de que, como estaba en ese tiempo, como te dije, yo, como te digo, a veces digo, la fama, disfrutar, ir de ese lado, andar con amigos, andar de ese lado, como que eso tal vez un poquito fue terminando, entonces, y como que ella también le cansó, entonces de ese lado ya hubo así como que un poquito problemas,
Y creo que de ese lado ya mejores al último. Yo creo que dije, ya no más, porque yo de mi parte, yo creo que le estoy haciendo más daño que seguir los dos. Porque yo les respeto bastante a ella, porque ella tiene otra mentalidad más grande que tenía. Entonces, donde yo recién, últimamente, que sería un año, que yo ya estoy ya, dijo, no, ya, lo de joven ya dejé para el otro, ya me voy a una época de ya adulto de ese lado. Entonces, y yo creo que estuve en ese tiempo con ella, en un tiempo de todavía de joder, disfrutar todavía de ese lado. Entonces, por ese lado, como que, eso creo que fue el motivo, la cuestión de que no nos entendíamos bien de ese lado, entonces como que ya cada quien mejor por su lado, pero así más o menos fue. La pregunta que se hace todos ya es de que ¿quién robó contenido a quién? ¿Tú a Pedro o Pedro a ti? Es como que siempre hay eso de esa duda. Creo que yo decir robado contenido, pero creo que en este mundo todos copiamos, yo todo cambiamos, pero creo que no es solo que salga de mi boca, creo que tú sabes bien y la gente sabe. Yo con mi año comencé primerito. Y ve que comencé yo primerito y ve que ya tengo visualizaciones de lado. Y mi primo empezó ya a grabar videos con Ubitas, creo que con tu persona y de ese lado. Y solo les recuerdo y yo solo puedo decir eso. Y creo que la gente sabe muy bien quién comenzó, quién copió a quién. Sí, creo que en este mundo de redes sociales, más que copiar, creo que nos inspiramos. Claro, ya vemos uno que es que, por ejemplo, como digo, yo tampoco decir nunca he copiado a nadie, yo también he copiado, pero siempre hay una creatividad un poquito que cambiamos. Claro. Entonces, y de ese lado, como que igual en primo vi que yo pegué, entonces dice, pegó él, yo también voy a hacer con esto. Entonces, creo que aquí entre todos hicimos lo mismo, entonces de ese lado. Y creo que sí. yo también me copio, y yo también le he copiado. Después que como pego contigo, yo también he copiado, y de ese lado, todos hemos copiado todo aquí. ¿Con qué persona no volverías a trabajar en tu vida? ¿Con qué persona no volvería a trabajar en mi vida? Yo creo que en esta vida he tenido, digamos, full roces con bastantes personas, porque creo que digo, en esta vida hay... Cuando una persona tiene éxito, cuando una persona está creciendo, hay bastantes envidiosos. Bastantes envidiosos, sí, de ese lado. Pero la verdad, mi familia, mi mamá me ha enseñado que nunca hay que tener rencores con nadie. Solo que de volver a trabajar, no creo que no tengo con nadie. Si sabes que yo contigo no voy a volver a trabajar nunca. Porque siempre dice, como dice el dicho, nunca digas nunca, o dice dicho, nunca digas que de esa agua en ese vaso o de esa agua no debe beber. Entonces, más o menos algo así. Pero he dicho que no creo que con nadie no tenía rosas así tan fuertes. No, contigo yo nunca voy a volver. Me gustaría que por último tú le pudieras dedicar unas palabras a la Adonis, que tal vez posiblemente pueda volver a ver este podcast en un futuro. ¿A la Adonis? A la Adonis y al Giovanni, ajá. Decirle que si llego algún día a donde estoy, solo diría, si te ya vienes después de años, diría que viste a todo lo que lograste, eres un arriesgado, eres un hombre que no te das por vencido, que quisiera seguir así, diría yo, algo así más o menos de ese lado, como que, vamos, tú pudiste, entonces ahora yo puedo seguir haciendo más. Si a esa edad de 24 años hiciste algo, ahora ya que estoy, digamos, atrás de cámara de unos 40 años que tenga, hice eso, chuta, y esto les voy a enseñar a mis hijos. Eso diría yo, después diría, hijos, miren cómo yo llegué, miren ese video de Nancy, lo que yo conté, y espero que algún día mis hijos sean así. Que a mi empresa le hagan crecer más grande, que le hagan más grande, que cualquier negocio que tengamos, que sigan de mi lado. Wow, esas son unas muy bonitas palabras. Eso diría a mis hijos y a mi familia que tengo ahora alrededor. Muchísimas gracias a Giovanni por darme tu tiempo en esta entrevista. He aprendido mucho de ti, y también seguramente el público también que te está escuchando aprendió bastante de ti. Y tú eres uno de los creadores y de los productores más estables que se mantiene muy bien ahorita en redes sociales, y esto va mucho más para adelante. No, de ese lado yo
agradezco un montón, te juro, te agradezco bastante por la invitación y espero que cualquier palabra que dije me disculpen si de repente me pasé o de ese lado, si algún consejo de mi parte o de lo que yo conté te puede inspirar, dale, y cualquier cosa, estamos aquí para servir y estar aquí. Mientras estoy en las redes, Nancy, estamos ahí, mi casa está las puertas abiertas para ti y la gente que quiera más o menos más de mí, entonces ahí vayan viendo mis videos y cualquier cosa iré contando paso a paso. Muchas gracias. No, de verdad, gracias, hija. Y qué bonita plática. Gracias, pero no me imaginaba que me ibas a preguntar eso también. Quizás no diga nada, pero igual creo que ya es año que sí. Ha pasado y pues, todo es el lado. Muchas gracias. Chao.